Dale. Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Vamos a iniciar nuestra clase de pensamiento matemático. Hoy es 4 de junio, jueves, ¿cierto? De 2020. Vamos a trabajar nuestra clase en secuencia numérica del 1 al 60. Vamos a iniciar con el número 1 en la primera casilla. Bien bonito, número 1. Número 1, bien bonito allá. ¿Viste el número 1? ¿Vale? Muy bien, eso. ¿Qué número sigue, Valentina? El 2. Listo, vamos a escribir hasta el 10. Cuando los tengas hasta el 10, me los muestras, ¿listo? 3, yo te estoy escribiendo para que sepas el correcto, la correcta escritura de los números, porque a veces se nos olvida y los hacemos al revés. Entonces, vamos a escribirlos bien bonitos. Hasta el 10, bien bonito. Cuando lo tengas hasta el 10, me lo muestras, por favor. Vamos, en el 18 nos falta un numerito para terminar la familia del 10, ¿cierto, princesa? Entonces vamos con 18 y nos falta uno, 19. Y ahí terminamos la familia del 10, ¿cierto, Vale? ¿Cómo vas, mi amor? ¿Cómo vas, Valentina? Déjame ver esa tarea, ¿cómo va? Muéstrame la pantalla, porfa, para mirar a ver cómo van esos números. Rápido, que la profe necesita rápido. Eso, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Muy linda tu tarea. Recuerden el sonido, los números. Familia del 10. Estos hay que aprendérselos porque tienen nombres diferentes. La familia del 20, 30 en adelante. Son súper sencillas porque solamente inicia con 20, 30. Entonces ya es más fácil, ¿listo? Entonces 26. ¿Cuál sigue, Valentina o Camila? Cualquiera de las dos, activen su audio. 20, mamá. Dígame, amor, tú puedes, dale, dale, 26, ¿cuál sigue? 25, 27, mi vida. ¿Listo? 27, bien bonita esa tarea. Ay, ese coloreado Cami, yo veré, bien linda. Es bien bonito. ¿Cuál sigue? 40. 40. ¿Este cuál es? 50. 50. Y 60, ¿cierto? Este es conteo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Me vas a decir qué número está antes del 60? ¿Cómo llama este número? ¿50 y qué? 59. Muy bien. El 40 y... El 42. Muy bien. Antes está el 42 porque es menor y después del 43 está el 44 que es un poquito más grande, que es mayor, ¿cierto? Esta tablita nos sirve para eso, para mirar cuál es más grande, cuál es más pequeño, conteo descendente, conteo ascendente. Pueden trabajar muchas cosas con esta tablita. Por favor, practicar todos los días sobre esta tablita. Si pueden tener una así grande en la pared, mucho mejor. Con eso los niños van identificando familia del 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Listo? Mis amores, un abracito, me mandan fotico, ya terminamos la clase. Espero que hayan aprendido mucho. Voy a practicar. Bueno, un abracito, Camilita, chao. Gracias. Chao, Valentina. Muy juiciosa, fotico, y a descansar, Bueno, chao, juiciosas, almorzar juiciosas. Chao. 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 Buenos días, mis preciosas. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Vamos a trabajar nuestra clase de pensamiento matemático. Hoy es jueves 4 de junio, mire, yo es que mayo, de junio del 2020. Vamos a trabajar secuencia numérica del 1 al 60 y vamos a iniciar con el primer cuadrito. Vamos a ver quién trabaja lo más de lindo con la profe Jessica para no perdernos, que vayamos al ritmo con la profe. ¿Listo? Bien, bien lindos esos números. Al tiempo con la profe para no atrasarnos. ¿Listo? Número 2. Recuerden hacer los pequeñitos bonitos allá. Aquí me toca grande porque tengo una tabla grande. Ustedes tienen su espacio, manejen el espacio. Uno, ¿cierto? Entonces vamos con 11.
11. La familia del 10 comienza con el 1 y inicia con el número 11. 11. Esto lo vamos a hacer despacito y los vamos mostrando. 11, sí. Vamos diciéndole el nombre de cada número en la casita y van escribiendo. ¿Lista? 11. 12. Vamos con la profe. 12. Bien bonito la profe, da despacio. Vamos escribiéndolos y vamos leyendo. 12. Mire, mire, Mariana, ¿qué está haciendo con la... ¿Listo? 13. Bien 13, bien bonito el 13. Eso, bien bonito ese 13. Mire, ahí está Julieta y Emanuel trabajando juiciosos, mírenlos, lindos. Vamos entonces con el otro número. ¿Buen día? Muy bien, Julieta, qué trazos tan lindos esos números. Muy bien. Eso. Bien juiciosito, Emanuel. Tú puedes, mi amor. Listo, vamos con 7. ¿Qué número sigue, Manuel? 18. Muy bien, 18. Escríbelos hasta el 19 y me muestra la tarea. ¿Listo? Número 20 comienza con el 2 e inicia el número 20. 21. Pasamos al 24. Bien bonita la tarea, lindo. Ese número 4, bien lindo, bien elegantes esos números, lindos. Tan juiciosos, esos números están quedando lindos. Mariana se está dando cuenta de tu tarea y va a decir, uy, qué lindo mi hermanito cómo trabaja. Entonces yo voy a hacer lo más lindo que mi hermanito, ¿cierto? Bien lindo. Bueno, bien bonitas esas tareas. Eso, ya estamos coloreando por familias, entonces vamos a hacer conteo descendiente. Van coloreando y van diciendo cada número, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 y 40. Ahí paramos, ¿listo? Me va mostrando la tareita. Manitos, muy bien, Julietica, de otro color la otra familia, dale. De otro color la otra familia. Familia con la que pintaste de morado, a ver. ¿Qué número es este, Julieta? Mírame el tablero, yo sé qué familia pintaste. ¿Qué número es este? 40, ¿cierto? ¿Pintaste 40. La familia de 40 de morado? ¿Sí? Sí. ¿Vas con la del 30? Pero no es de morado, es de clarito. Ah, de clarito. Bueno, entonces pinta la del 30 ahora. Sigue la del 30. Ahora pinta el 20. Eso, bien juicioso, Emanuel. Esto es lo más de juicioso. Muy bien. Este grupo me tiene muy contenta por sus avances. Muy bien. Muy bien, Julieta. Eso. Vas a pintar. No olvide mandar la fotico, ¿lista? Chao, mis amores. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces los números, bien juiciosos. Escritura, lectura de números, ¿cierto? Al final vamos a hacer un coloreado. Entonces, Alison colores, Alison juiciosa, colores y lápices. ¿Listo? Alison, te sientas en tu puesto, bien juiciosa, y vamos a iniciar. Empezamos con el lápiz. Me van a mirar aquí a la pantalla y vamos a iniciar. Número. Alison mirando la pantalla, juiciosa. Vamos a iniciar con el número 1, la primera casilla. Número 1. Delicioso, vamos en el número 15. Alex Francisco, muy bien. Julián, Alison, Jerónimo, yo, José Ignacio. Muy bien, con esas taritas están súper juiciosos. Bueno. Muy bien, eso, número lindo, recuerden que tienen el mismo tamaño. Muy bien, José Ignacio. Vamos con el número 16, bien lindo el 16. 16, bien bonito el 16, ¿lista? Bien lindo. Entonces la familia del 30, vamos a continuar con la familia del 30, ¿lista? Juiciositos. Número 30, comienza con el 3. Entonces, 30. Alex Francisco, mírame los números. No me los hagas tan grandes, pequeñitos, ¿bueno? El 3 tiene que quedar igual que el 1 de alto, mira. 31, ¿listo? 32, bien bonito, por favor. Números lindos, elegantes, bonitos. De 3. 54. Muy bien, 54. Bien lindos esos números. Recuerden que los niños van escribiéndolos, van leyéndolos para que los sientan. Muy bien, Matías está juicioso. Alex Francisco también. Alison muy juiciosa. Felicitaciones por el trabajo, por el juicio, por la dedicación. Muy bien, ¿listo?
Están muy juiciosos, muy bien. Dale, Julián, coloreando las familias, bien bonito. Alison, muy bien, Matías, súper juicioso. Alex Francisco por dentro, suavecito, parejito, porque yo reviso coloreado. Parejito, ¿listo? Muy bien. Ya casi vamos terminando, amores. Nos quedan 7 minuticos, 6 minuticos. Bien lindo. Bien bonito, Alex Francisco. Chao, mis preciosos. Muy bonitas tareas. Felicitaciones. Bienvenidos. Buenas tardes, Johan, Martín, Sebastián, Palma. Vamos a iniciar. Hola, vamos a trabajar entonces en nuestra clase de pensamiento matemático. Todos tienen su base, su tablita de números que les pedí en el cuaderno, ¿listo? Entonces vamos a empezar a trabajar esa tabla, solamente con el lápiz. En cada cuadrito vamos a escribir un número al tiempo con la profe Jessica. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Iniciamos. En el primer cuadrito vamos a escribir el número 1. Rápidamente, número 1. Bien, lindo, número 1. Eso, bien juiciosos. Allá. Eso. Vamos entonces con el número 2, en el siguiente cuadrito. Bien bonito. Recuerden que no nos podemos salir del cuadrito. Bien bonita esa tarea, ¿listo? Número 2. Listo. Muy bien, esas tareitas tan lindas. Muy bien, proyéctenme por favor los cuadernos. Eso. ¿Qué número sigue, Paula? Los números bien bonitos, chiquitos en el cuadrito, ¿no? ¿Qué número sigue? Listo, van a hacerlo solitos hasta el 10. Cuando lo tengan hasta el 10, me muestran en la pantalla la tarea. ¿Listo? Cuando lo tengan hasta el 10, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, yo aquí ya terminé mi familia hasta el 10. Entonces vamos a mirar allá cómo van estos niños tan lindos, trabajando con esas cuadrículas tan juiciosos. Recuerden hacerlos bien bonitos esos números, no se me salgan, ¿no? Por ahí, Sebastián, no me los hagas unos arriba y otros abajo, bien ordenadito, ¿listo? Tú puedes, mi amor. Esas cuadrículas quedaron muy lindas, los felicito, muy bien. Qué tareas tan lindas, eso. Bien lindo el cuadernito. Recuerden ahora más tardecito colocar un título como el que coloqué acá, números del 1 al 60, me cayó el otro pedacito. Números del 1 al 60, ¿lista? De título, más tardecito, ya del 10. Concentraditos, continuamos con la familia del 10. Entonces, Sebastián, ¿qué número sigue, Sebastián? Si iniciamos con la familia del 10... ¡11! Oye, 11, todos los números de aquí para allá... empiezan con el 1, porque es la familia del 10. Entonces, 12, bien bonito, despacito, la profe va muy despacito. 13, bien bonito. 13. Cuadrito, sigue. 14. 14, muy bien, Sebastián. 15. 15, va escribiendo el cuadrito despacito, despacito, bien bonito los números. Listo, muy bien. Marti, ¿qué número sigue después del 15? Martín. 16, listo, continúo con la familia del 10, 17, listo, 18, 19, ahí paro, ¿no? Ahí paro un momentico en el 19, el que vaya ahí me va mostrando la tarea, ¿listo? Bien juiciositos. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Paulita? Muy bien. Vamos en el 19 moviendo manitas. Recuerden que si son dos numeritos en el cuadrito, tienen que ser pequeñitos sin salirnos. ¿Lista? ¿Cómo van de juiciosos, mi niño? Sebastián, muy bien. ¿En qué número va, Martín? Martín, ¿en qué número va? Muy bien. ¿Qué número vas, Martí? 25. Bueno, mi amor, ahí vas bien. Hasta el 29 paramos, ¿bueno? Listo. Bien juiciositos, bien linda esa tarea. Vamos ahora acá.
Vamos ahora con la familia de él. ¿Qué sigue, Johan, después del 39? Activa el audio, porfa. ¿Qué? ¿El qué? 40. En el 40 comienza con el 4 y vamos a contar las familias, Johan. 10. Cuenta. 10. 20. 30. 14. 30. Y 40. Eso es conteo de 10 en 10. 10, 20, 30 y 40. Ahora vamos a empezar la familia del 40. ¿Con qué número empieza la familia del 40, Martín? ¿Con qué número? Con el 40. El 4, ¿cierto? Comienza con el 4. 41. La familia del 40 comienza con el 4. Entonces vamos a iniciar con el 41. Dale, juiciosos hasta el 49 solitos. Dale, a ver, solitos. 42, 43, bien bonitos, 44, bien juiciosos, esas tareas lindas, 44, ¿qué número sigue después del 49? ¿Qué número? Sebastián, contesta, ¿qué número sigue? No coloques manita. ¿Qué número sigue, Sebastián? Muy bien, mi amor. ¿Qué número sigue? 49, 50. Muy bien. El 50 comienza con el 5. Muy bien. Y vamos a contar familias. A ver, Sebastián. 10. 10. 20. 20. 30, 40, 50. 50. Muy bien. Vamos entonces con la familia del 50. Bien juiciosito. Entonces, lo que vamos a continuar a hacer es colorear con un color favorito, clarito, clarito, suavecito. Cada color. Mi amor, del que tú quieras. Del que tú quieras, de un solo color, pero clarito, mi amor, para que nos, porque los números se nos borran si es que lo coloreamos duro. Suavecito, familia del 10, por favor. ¿Listo? Bien bonito. Cuando terminen esa familia, me la muestran, por favor, a la pantalla. ¿Listo? Muy lindo ese coloreado, muy juiciosos, coloreando esas familias, muy bien Johan, por dentro, bien bonito. Eso, bien bonitas esas tareas, lindas esas tareas. Muy bien, Martín, va súper juicioso. El 20 de otro color, ¿no? Familia del 20 de otro color. Muy bien. Sigue Johan trabajando juicioso. Eso. Muy bien. Eso, mi amor. Ahora pasas con el 30 de otro color. Familia del 30 de otro color. Bien bonito. Terminé, profe. Listo. ¿En qué familia vas, mi amor? El 60. Déjame ver cómo te quedó la tarea. El 50. Déjamela ver. Muy bien. Ese azulito más parejito, mi amor. Ese azulito más parejito, mi amor. Arréglalo. Muy bien. A ver, eso. Vayan haciendo el título. Vayan haciendo el título que diga números del 1 al 60 en la parte de arriba y marca tu tarea, Sebastián. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Te felicito, Sebastián Ríos. Bueno, mis amores, bueno, ¿ya organizaron su título? ¿Organizaron todo bien bonito allá? ¿Han escrito el título? Por favor, lo escriben. Números del 1 al 60. ¿Listo? Los que ya lo tienen terminaron su tarea. Muy bien, los felicito.
Los felicito, mis amores. Pau, Patico. Chao, mis amores lindos. Un abracito. Chao. Buenos días, mi Sofi. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneces, mi muñeca hermosa? Buenos días, creo que me va bien. Bueno, vamos a trabajar en el día de hoy, martes 2 de junio de 2020, los números del 1 al 60. Vamos a trabajarlos en nuestro cuaderno de pensamiento matemático, en la tablita que tienen allá ustedes, ¿lista? Entonces vamos a iniciar en la primera casilla con el número 1, Sofi. Vamos a iniciar. Número 1. Bien linda en tu tablita, ya bien hermosa. Vas a escribir el número 1. Bien bonito, listo. ¿Listo el número 1? Listo, Sofi. Vamos con el número 2, en orden. Bien bonito, escribiendo en ese cuadrito, sin salirse. Bien hermosa esa tarea. Número 2, eso. Listo, profe. Vamos con el número 3, pero al derecho. Ya sabes que se hace derechito, derechito, dentro de la casilla. Número 3, bien bonito. Listo, profe. ¿Qué número sigue después del 3, Sofi? El 4. Muy bien, vamos con el número 4. Bien elegante ese número 4, bien lindo. Los números tienen que quedar bien lindos, Sofi, porque al final vamos a hacer una tareita con los colorcitos. Vamos a identificar las familias del 10, del 20, del 30 y necesito que los números queden bien bonitos. ¿Listo, Sofi? Bueno, vamos entonces con el número ¿qué? ¿Qué sigue? Tú me vas diciendo y yo voy escribiendo. ¿Qué sigue? Profe, me quedó mal el 4, ya lo voy a arreglar. Tranquila, mi amor, arréglalo. Tómate el tiempo que quieras porque ya sabes que los números deben quedar muy lindos. Las tareas se hacen despacito, bien hechas. No te preocupes. Ahí despacito. Siguiente número. ¿Ya lo corregiste, Sofi? Sí, mi Sofi. Bueno, sí, vamos señora. Con 5. Bien lindo ese 5, Sofi. A ver, bien bonito ese 5. Hermoso ese 5 en esa tablita. Listo, profe. Eso, ¿cuál sigue? Tú me vas dictando, yo lo escribo. ¿Cuál sigue? 6. Muy bien, el número 6, desde arriba hasta abajo. 6. Bien elegante ese número 6, bien lindo. Número 6. 9. ¿Tú vas en el 9? ¿Ese es el 6? 6, princesa. 1, 2, 3. 9. 7. 7. Eso, mi amor. 7. Vamos con el 7. Bien lindo el 7, Sofi. Bien lindo ese 7, mi Sofi. Sí, mira, ya vamos en el 10, dale, con los números hasta el 10, ahí vamos. Muy bien, vamos súper bien. ¿Y cierto? Como comenzamos la familia del 10, vamos a colocarle al lado del 1 unos numeritos del número del 1 al 9, ¿cierto? Entonces empezamos. 11. Bien linda esa familia del 10. 11. Chiquito en los números que te quepan. En una casilla tiene que caber el número 11, en cada casilla, ¿lista? 11. ¿Listo, 11, Sofi? Listo, profe. Muy bien. ¿Cuál sigue, mi Sofi? 12. Muy bien, el 12. Continuamos con el 1 y le agregamos el 2 porque es de la familia del 10. Entonces vamos con el 12. Muy bien. Bien lindos esos números. ¿Cuál sigue? 13. 13. Muy bien. 13. Muy bien, ya escribí el 13. ¿Tú ya lo escribiste allá? Bien linda esa tarea. Muéstramela cómo vamos. Sí, señora. Muéstrame en la pantalla cómo va esa tablita en el cuaderno, bien hermosa. A ver. Muéstrame a ver esa tarea tan preciosa, Sofi. A ver. No veo. Profe, mi mami, yo te la voy a mostrar. Bueno, mi amor. A ver cómo nos quedó esa tareita tan linda. Que se corta un poquito el internet, entonces no veo sino quieta la pantalla.
Sí. Listo, princesa. Entonces continuamos. Número 14. 14. Muy bien, Sofi. 14. Bien lindo. Vamos con 14. Bien bonito. Listo. ¿Qué número sigue, Sofi? 15. 15. Vamos con el 15 y continuamos escribiendo el 1 primero porque es la familia del 10. Recuerda que la familia del 10 comienza con el 1. Listo, profe. Listo. ¿Cuál sigue, Sofi? Rápido, con eso nos rinde. 16. 16. Muy bien, ese número 16, bien lindo. Allá bien hermoso en cada casilla, bien bonito. Número 16. Profe. ¡Qué juiciosa! ¿Qué número sigue, Sofi? 18. 18. Muy bien, 18. Eso, bien juiciosita. 19. Muy bien, va súper juiciosa, Sofía. 19. Muy bien. ¿Y la última casilla qué número iría? Muy bien, el 20. Entonces ya no ponemos el 1, sino ponemos primero el 2 y le agregamos un cerito. 20, ¿cierto? Listo. Continuamos entonces, familia del 20. 20. 21. Muy bien, 21. Bien linda en la casilla el 21. 21. ¿Listo? ¿Cuál sigue, Sofi? Broma, yo que primero hice el 1. No, mi amor, bórralo y lo arreglas, mi amor, tranquila. Arréglalo, princesa, y vamos haciendo la tareita, no te me afanes, tranquila. Fía, dime si la profe lo escribió bien. El señora. Bueno, ¿cuál sigue, Sofi? 26. Muy bien. 26. Bien lindo ese 26. Continuamos con el qué. 30 y 32. Dos. Comienza con el 3. Muy bien. Vamos súper bien, Sofi. Dale. Señora. Vamos hasta el 40 y ahorita me muestran la tarea de la pantalla. Yo ya terminé. Vamos a ver cómo va, Sofi. Muéstramelo la pantalla si ya terminaste. Trabajamos con teo de 10 en 10. Dale. 10. 10. 10. 20. 20. 30. 40. Ahí paramos, ¿cierto? Y continuamos con los hijitos del número 40. Quiere decir que comienzan con el 4. Entonces empezamos. 41. Bien lindo. A ver, 41. Espera, profe, que el 37 me queda mal. Bueno, corrígelo, mi amor. Corrígelo, juiciosa. Contamos a 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50. Ahora seguimos con la familia del 50 y ya terminamos. Entonces, 51. Comenzamos con el 5. Todos comienzan con el 5 porque estamos en la familia del 50. 51, bien lindo.